agradecido por la oportunidad de que me dan de la verdad de poder competir el puesto como el puesto como dices, ¿no? Que hay un puesto vacante, salió Villalpando, salió Navarrete, dos grandes arqueros sabemos, y bueno, nos dan la oportunidad a Frausto, tanto como a Iván y como a mí, pues del poder luchar, ¿no? Competir sanamente por ese puesto, ¿no? Que es el que queremos que es jugar. ¿Cómo se define? Y la verdad soy una persona que le gusta trabajar, la verdad me defino que me gusta muchísimo el trabajar, el exigirme siempre, el tratar de hacer al máximo siempre los ejercicios, es una persona seria cuando se trata ahora sí que de estar trabajando, de hacer las cosas lo mejor que se pueda para, te digo, pues para el beneficio de uno y para el bien del equipo, ¿no? Para poder ayudar, aportar, ahora sí que tu granito de arena si te toca esa oportunidad. Yo creo que el trabajo es la base de todo aquello, de todo lo bueno que te pueda pasar profesionalmente hablando. Y sí, es una situación complicada, sabemos, pero somos varios los equipos que estamos implicados en ello y vamos a luchar hasta lo último para que el equipo se salve, ¿no? Te digo, se armó un gran plantel, vinieron grandes jugadores. Y es muy importante, ¿no? La pretemporada yo creo que es la base para que todo jugador pues esté bien físicamente, mentalmente y a la disposición del equipo para en el torneo hacer las cosas de la mejor manera. Y pues, la gente pues que nos apoyen, la verdad que siempre soy una persona muy agradecida, les agradezco, les agradecemos a la gente esa que va a apoyar, que va a apoyar al equipo y que el equipo está trabajando de la mejor manera para te digo, ¿no? Para cumplir varios objetivos que tenemos planteados esta temporada, que uno es estar dentro de la liguilla y el otro pues ya no pensar en el descenso, ¿no? El que el equipo se conformó de una manera para que pueda pelear otras cosas y vaya no pelear el descenso, ¿no? Así que la gente yo creo que puede ir con esa tranquilidad a los partidos de que el equipo se va a entregar al 100% y va a hacer el máximo esfuerzo por revertir todo esto que está pasando por esta situación de Itapuebla.